tema importantísimo de la ciencia más allá de la vida. Daniela Palmas Castejón cuenta con doctorado en estudios científicos y licenciatura en turismo, ambos de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además cuenta con un diplomado en estrategias de gestión turística municipal, integral por la Organización de Estados Americanos, y en este momento está cursando el Master Peer Review por Academic Publ. Actualmente es subdirectora académica de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, y desde noviembre de 2016 es profesora de tiempo completo en la misma casa de estudios. Es directora editorial de la revista El Periplo Sustentable desde el año 2013, profesora de asignatura en diferentes instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de la Sierra Bajío, Universidad del Valle de México, Campus Metepec. Fue profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío de enero a noviembre de 2016. Ha fungido en cargos administrativos como la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAM, participando como ponente en más de 30 eventos nacionales e internacionales con temáticas referentes a sistemas complejos, desarrollo local, turismo sustentable, entre otros. Árbitro de revistas indizadas internacionales, ha colaborado en diversos capítulos de libros y autora de artículos científicos especializados en turismo armónico, conocimiento vernáculo racional y desarrollo local de comunidades, y ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría. Fue asesora del trabajo diseño de ruta turística innovadora para niños y personas discapacitadas, León para Todos, ganadora del tercer lugar en el tercer concurso nacional de investigación turística aplicada a MESTUR 2016, integrante del catálogo de investigadores del programa Verano del Fin de 2016 y del Cuerpo Académico Turismo, Desarrollo Local y Sustentabilidad desde diciembre de 2016. Doctora Palmas Castejón, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta reunión, en esta charla, en este marco del seminario conversando con los expertos que nos trabajamos nosotros, conjuntamente en esta ocasión con la Facultad de Química de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Perdón, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a TUC, a la Facultad de Química, agradecerles el haberme hecho esta invitación. Realmente para mí es un honor presentar un poco de mis conocimientos a otras disciplinas. Siempre he dicho que si algo nos engrandece como al turismo y a todos los que nos dedicamos al estudio del turismo es el aprender a aprender. Y aprendemos constantemente de otras disciplinas y aprendemos de nosotros, aprendemos de los que están en servicios, aprendemos, somos una academita que nos gusta estar aprendiendo y día a día nos vamos actualizando. Bueno, yo les voy a hablar del turismo armónico como una herramienta para el turismo sustentable. Primero, voy a dar unos datos muy generales acerca de lo que es el turismo sustentable y lo que es el turismo. El turismo para nosotros es visto como un fenómeno social. Algunos lo nombran como una industria sin chimeneas. Algunos no nos gustan ni siquiera el hecho de decir industria, ¿no? Se nos hace como, no se preocupen, es que son posturas. Hay otros que sí dicen, no, si es una industria porque sí se están transformando materias para lograr satisfacer necesidades. Unos datos nos dicen, por ejemplo, que el turismo realmente ha ido creciendo y ha ido creciendo al grado de que en 1950 hablábamos de cerca de 25 millones de personas se movían, ¿no? Iban de un lugar para otro, para otro. En el 2015 hay cifras que nos hablan de 1,186,000,000 de personas que se mueven. Les digo la cifra actualmente y la cifra que se espera para el 2050. Entonces empezamos a ver que ese fenómeno social puede causar muchísimos impactos positivos, pero también negativos. Y aquí les traigo unas fotos, nos mencionaba el doctor, ¿no? Cómo vas a Roma y esperas ver, algunas playas, perdón, y esperas ver ciertas cosas, como en unas piscinas, pueden hasta estudiar los componentes químicos y cómo cambia el pH de esa piscina. Entonces, es algo que le llaman ahora muy de moda en internet, la expectativa en realidad, ¿no? Vemos una imagen que nos dice, por ejemplo, China, cómo está la muralla china y cómo cuando llegamos a esta muralla esperamos verla. Cuando son los recorridos y vacaciones, esta es la realidad. Cómo vemos esa muralla china y la foto que van a esperar ver en ese lugar.
Por ejemplo, la Torre Eiffel. ¿Cómo llegas, quieres hacer un día de camping? Llegas, quieres hacer un día de camping, ¿y cómo esperas que esté ese día de camping? O sorpresa si llegas en verano, ¿no? Porque vean cómo va a estar, y pues foto panorámica es más o menos de este estilo. Otro lugar, por ejemplo, es el Taj Mahal. Se fue muy rápido. El Taj Mahal, estas son imágenes también que nos presenta para vendernos ese producto turístico. Y esta es la realidad. La contaminación nos permite a veces ya ni ver el atardecer. Cómo está tan densa esta contaminación, y aparte en todos los turistas que llegan. Si ustedes quieren esta imagen, tendrían que llegar más o menos como a las 5 de la mañana, y eso más o menos, ¿no? Y esperando que medio los dejen acercarse. Otro, por ejemplo, nos decía Roma, aquí está también igual el atardecer, cómo se ve, o el amanecer, 5 de la mañana, 4 y media, 6, para que lo alcancen a ver así. Y aquí está la misma imagen, ya cuando los turistas empiezan a desplazarse y a moverse. Y si todo esto, todos estos que estamos viendo del antes, después, o del que esperamos, y lo que realmente es lo que vamos a ver, le sumamos algo llamado actualmente calentamiento global, pues vamos a tener otro tipo de impactos, ¿no? Impactos como las desecaciones, que nos marca aquí. Este es el mismo río en el 2017 años, veamos el caos que está llevando. Las playas, estas son las playas que esperamos a veces, y estas son realmente las playas que están siendo en esta actualidad, en donde los niños están jugando, y veamos, todo esto son cúmulos de basura. Y no toda la basura llena nada más porque ahí está siendo el vertedero de esa basura, sino a veces también porque la misma playa lo está escupiendo, si lo dijéramos de manera vulgar, lo regresa. Entonces, hay un reporte que se llama Global Footprint, de National Footprint, y aquí nos dicen, este es el último reporte que se hace para medir la huella ecológica. ¿Cuántos planetas necesitaríamos nosotros para satisfacer las necesidades actuales del ser humano? Y nos dicen, necesitamos 1.7 planetas. Desgraciadamente solo tenemos un planeta, no tenemos el 0.7 para satisfacer esas necesidades que llevamos. Lo hacen también por países, es un estudio que hacen también, y vemos que, por ejemplo, quienes más tienen una huella ecológica y que está impactando negativamente en esta del planeta, pues es Corea del Sur, con 8.8 Coreas del Sur necesitarían para satisfacer sus necesidades. Y México no se queda tan atrás. México necesita, y eso que somos un país en vía de desarrollo, y aún así vean cuánto estamos generando en esa huella ecológica. Necesitaríamos 2.1 México para satisfacer nuestras necesidades. De hecho, si ustedes ingresan a esta página, Global Footprint, ustedes pueden medir cuántos planetas necesitarían como persona para medir esa huella ecológica. Y es impresionante porque su servidora dice, yo reciclo, separo basura, si voy a un sitio turístico, mi toalla, si no hay necesidad de lavarla porque voy a estar ahí 3 días que no la laven, y cosas así, y aún así es impactante cuando se dan cuenta cuántos planetas necesitan para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Como cuando empiezan a hacer ese tipo de desplazamientos. Ahora bien, el turismo es una fuente importante generadora de divisas a nivel mundial. La OMT nos dice que 9% del Producto Interno Bruto se genera por esta actividad económica, que 1 de cada 11 empleos es generado por esta actividad económica. Estamos hablando de alrededor de 1.4 billones de dólares en exportaciones, es decir, el 6% del comercio internacional y un 30% de exportaciones de servicios. O sea, si vemos las cifras nos ayudan a darnos cuenta que realmente el turismo es importante a nivel internacional. ¿Qué pasa en México? Vemos que en el 2016, cerrando el año totalmente, incrementamos un 10.6% la llegada de turismo internacional, lo que habla alrededor de más de 6 millones de dólares, que es la derrama que está dejando. Es el tercer generador de divisas más importante, y algunos dicen, bueno, es el tercero, ¿abajo de quién? Del petróleo, ¿abajo de quién? De la entrada de remesas. Y vemos, ¿y qué pasaría con este nuevo presidente de nuestro país del norte? ¿Qué pasaría si estas remesas caen, ¿no?
¿Qué pasa con ahora el petróleo y esta, también los problemas ambientales que está habiendo con el petróleo? Entonces, ¿quiénes van a entrar realmente al rescate de la economía en algunos países? Pues va a ser el turismo. Hablamos que México, más o menos estamos hablando de 34.9 millones de turistas internacionales, lo que nos ha hecho ocupar el octavo lugar en el ranking internacional debajo de Turquía. Estaba difícil alcanzarlo, lo veíamos como un imposible, ya estamos arriba de Turquía. Entonces, el turismo realmente está siendo una fuente importante generadora de divisas. Esto a nivel internacional, pero ahora si vamos a nivel de Latinoamérica, pues México está a la vanguardia, ¿no? Estamos hasta arriba con 32.9. Entonces, estamos, en números empezamos a ver, pues, sí es importante, entonces, poner la atención al turismo. Hay impactos negativos, les decía, ya lo vimos, ¿no? Lo que esperamos y nuestra realidad. Hay impactos positivos, ya lo vimos, en la economía, ¿no? En todo lo que está generando esto. Y entonces, por eso mismo, surge la necesidad de nombrar un año como el año para tu desarrollo, para el turismo sustentable, para el desarrollo. Es decir, hay que hacer algo a partir del turismo sustentable. O sea, no solamente estar buscando todos esos números positivos, sino qué vamos a hacer en pro de los recursos. Aquí les traigo un ejemplo de una de las pequeñas ramas del turismo que se llama gastronomía. Hay turismo gastronómico y hay la gastronomía que también está dentro del turismo. Y nos dice que 63 de 83 ramas productivas empiezan cuando uno va a hacer un platillo, estas se activan, estas 63 de 83. Entonces, estamos hablando igual, números. De 4 de cada esos 11 empleos que elegimos, 4 están siendo activados en cuanto hablamos de que hay que hacer un platillo, hablando de gastronomía. 1 de cada 10 entra dentro del sector de alimentos y bebidas, es decir, más o menos 7 de cada 100 empleos, o sea, son números los que nos dicen que el turismo es importante. Y todas las ramas que están dentro del turismo o las que están para hacer funcionar a este turismo. Y en esta imagen, la quise copiar porque es todos los que estamos relacionados con el sector turismo. Nos decía el doctor, el pH de las piscinas. O sea, ¿cómo se realmente incrementa el pH? ¿Cuáles son los químicos que se llegan a encontrar? Pero no solamente en las piscinas, podemos irnos, por ejemplo, a los arrecifes y ver que nos solicitan, por favor, no utilicen bloqueadores solares en los arrecifes porque dañan el equilibrio de los arrecifes. Y aún así, ¿cómo me va a quemar el sol, no? Y me pongo bloqueador solar y me pongo desodorante y o sea, hago todo lo que está en contra de, y que a pesar de todo, de que ya hay estudios que me están pidiendo que no lo haga, lo sigo haciendo. Entonces, estos son algunos de los sectores que están involucrados. Cuando hablamos de turismo, no solamente hablamos de chefs, de sobrecargos, de aquellos recepcionistas que están frente a un escritorio, sino hablamos de todo esto, hablamos hasta de mascotas dentro del turismo. Hablamos entonces de veterinarios, que también son importantes porque hay un tipo de turismo que le encanta viajar con sus mascotas y tiene el dinero para viajar con sus mascotas. Y necesitamos veterinarios porque si se le llega a enfermar la mascota, ¿qué hacemos con ese turista, ¿no? Ya no se va satisfecho. Hablamos también de telecomunicaciones, de bancos, de escuelas, de químicos. Ahorita les platico un poco del turismo armónico. Lo que estamos haciendo desde este lado de la trinchera es eso, buscamos la relación más allá. O sea, no nada más, cuando hablamos de turismo, no crean que nada más somos los que nos dedicamos al turismo. No solo son economistas, necesitamos médicos para el sector turista, necesitamos gasolineras, necesitamos N cantidad de recursos, como no tienen una idea. Y no solo de recursos materiales, sino también de recursos sociales, de ese factor humano. Entonces vamos a ver qué es el turismo sustentable. La OMT nos habla que este turismo debe de satisfacer las necesidades de esta generación, pero también tiene que tener la suficiente capacidad de dejar una conciencia diferente en todos los turistas para que futuras generaciones puedan hacer uso de estos recursos. Esto es lo que nos dice.
¿Cuándo empiezan a hacer este tipo de turismo? Pues a partir de la Agenda 21, a partir de lo que le llaman Río 20 más, que fue una conferencia también en donde se empiezan, salen documentos y empieza a haber esa intención. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de un desarrollo sustentable. Entonces ahora también si el desarrollo sustentable es desarrollar no solamente ya lo que ya está en crecimiento, sino también aquellos que necesitan, que están vulnerables y que necesitan mejorar su calidad de vida. Pues si el turismo está inmerso en esto, hay que hacer entonces un turismo sustentable. También está dentro de lo que llamamos la Carta para el Turismo Sustentable y dentro del Código de Ética del Turismo. En todos estos documentos aparece esa palabra, turismo sustentable. ¿Qué es el turismo sustentable? ¿No? Y seguimos construyendo este conocimiento, porque muchos creen que a la hora de decir turismo sustentable es porque es un tipo de turismo que yo voy a ir a hacer a un lugar verde. O sea, si es una sierra, voy a ir y hago un turismo sustentable. Y no, el turismo sustentable realmente lo que debemos de buscar es que sea, aunque sea en lugares masificados, pero que llevemos a cabo ese turismo sustentable. Que si voy a playa y veo que la playa está pero llena de seres humanos que andan de arriba abajo y bueno, ¿qué tanto voy a contaminar yo? ¿Y qué tanto no voy a contaminar? ¿Cómo voy a cuidar esos recursos? Si voy a una localidad, ¿cómo voy a mejorar esa calidad humana de esa localidad? Ese es uno de los puntos. Son 17 objetivos que se trazan en este turismo sustentable, entre los que se tiene también, les decía, la buena salud. Hace ratito les decía, están los servicios médicos. Entonces también la buena salud está dentro de ello. Y está la paz y la justicia. El turismo, es lo que nos dicen también, es una herramienta para lograr la paz en algunos pueblos. En algunos pueblos como México también, donde nos hablan de inseguridad, pero si les decimos venga turistas, tenemos que hablar de seguridad. Y entonces ya estamos convirtiendo esa inseguridad en seguridad. ¿Qué beneficios tiene el turismo sustentable? Busca beneficios en cuatro pilares, por así decirlo. Entre ellos están los medioambientales, que va a ser para favorecer los recursos naturales. Crear o minimizar lo más que se pueda los impactos negativos. No los podemos hacer a un lado totalmente, pero sí hay que minimizarlos. Vamos a favorecer el consumo responsable de esos recursos naturales. Buscar la manera, si hablamos de agua, buscar la manera de hacer un uso racional del agua. Generar beneficios económicos de la flora y la fauna, pero respetándola, aprendiendo a respetar la naturaleza. Y siempre teniendo en cuenta que la naturaleza es la proveedora de la vida. Sin naturaleza, sin este principal recurso, el ser humano ni siquiera existiría. Ya ha habido estudios hechos que sacan cuánto tiempo necesita la Tierra sin seres humanos y lo que pasaría, ¿no? En cuanto nos desaparezcamos los seres humanos. También tiene beneficios culturales. Buscar los beneficios culturales, hay que respetar la autenticidad de las comunidades. Si yo voy a una comunidad y dice al pueblo que fueres, haz lo que vienes, ¿no? Entonces yo voy y yo respeto y yo me integro. Nada de decir, ay, es que ve cómo se visten, o ay, es que cómo hablan, sino más bien estar dispuestos a aprender, a compartir, a conocer. Esa es la autenticidad, respetar la restauración, conservación, preservación de los recursos culturales. Esa es otra de las cosas que está buscando este turismo sustentable. También nos habla de los beneficios sociales. Hay que integrar a las comunidades locales a estas actividades turísticas. Es decir, no podemos nada más decidirnos siempre con los productos que sean masificados. Hay que buscar también darles a las comunidades ese plus, a esas comunidades rurales, buscar que ya no, ellos no busquen el irse a Estados Unidos o aquí mismo a las grandes ciudades a trabajar, sino al contrario, yo turista voy y les consumo a ellos. Y entonces favorezco a esas comunidades a que prevalezcan a lo mejor hasta los valores de familia, que estén en familia, que crezcan en familia los niños, si yo voy y consumo allá, no que ellos vengan y trabajen acá. Bueno, esa es una de las cosas también como beneficios sociales que busca el turismo sustentable. En los económicos, pues entonces, si yo voy y consumo a las comunidades, pues les estoy generando un empleo local. Y ese empleo local le va a satisfacer sus necesidades también a esas comunidades. Aquí les muestro una esfera
donde nos vemos relacionado esas tres grandes variantes para algún turismo sustentable, que es la economía, el ambiente, la sociedad, pero todos los factores que hay que ir interrelacionando. Por eso les decía, el turismo no va solito de la mano y nada más los que estudiamos turismo nos dedicamos a ello, sino hay que buscar los conocimientos de los demás para poder realmente generar un turismo sustentable. En Río 20 más sacan estos factores o estos puntos en los que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo. Uno de ellos es empleos verdes, generar empleos en donde hacer conciencia hasta de nuestros propios trabajadores de que si no ocupas la computadora, paga, ¿no? O ustedes, chicos, que si su celular todavía no está al 0% la batería, pues no lo conecten. ¿Por qué? Porque contaminan demasiado. Si lo conectan, déjenlo que se cargue al 100% porque así van a contaminar menos. No que lo están usando, no dejan que se cargue y entonces están contaminando. Estamos haciendo también más huella ecológica donde la que esperamos. Hablamos de tener una energía sustentable también. Esa energía con pocos ahorradores de luz, con paneles solares que nos ayuden a reducir los impactos, a minimizarlos. Se habla de buscar ciudades sustentables. Estas ciudades que tengan hasta los techos verdes, que árboles, que se vean más árboles, esos pulmones que necesita nuestro planeta, esas son las ciudades verdes. Se habla de una seguridad alimentaria, hay que tener la capacidad de alimentar a nuestro pueblo, y no solamente con programas de beneficio social, sino que las mismas comunidades sean capaces de cultivar, de sembrar, de autoconsumir, y ya, bueno, vender lo demás, ¿sí? Pero aún así buscar ese autoconsumo. El cuidado del agua, mucho hemos oído, ya también han habido grandes conferencias relacionadas con el cuidado del agua y todos los impactos que se van a generar si no la cuidamos y que se están ocasionando ya por la falta de cuidado. Otro es océanos, hay que cuidar nuestros océanos también. Les decía, si van de turistas a Cancún y les dicen no, en los cenotes no se puede usar bloqueadores, no se debe usar desodorantes, no spray, pues ese día se bañan y como se bañan, salen directo a los cenotes, si es que quieren nadar, salen directo a un arrecife, hagan caso de ello, porque realmente los impactos que estamos generando no tienen una idea cuán grandes están siendo. Y hay uno más, que no me gusta ponerlo aquí porque le llaman desastres naturales, y yo llamo desastres humanos, ¿no? Son todos los desastres que nosotros estamos ocasionando por nuestro modo de vida, por el consumismo. Nosotros aquí manejamos mucho el consumismo, lo manejan en otros países, pero yo digo que aquí, al menos los mexicanos, manejamos el consumismo, pero es consumismo pantalón, consumismo playera, consumismo celular, porque no tenemos un consumismo excesivo, ¿no? Pero entonces, esos desastres también tenemos que empezar a tener cuidado con ellos. Bueno, y así llegamos entonces, ahora sí, a la concepción de turismo sustentable, manejando ese turismo como el turismo que voy a hacer a desplazarme, pero cuidando los recursos naturales, los recursos culturales de las generaciones en las que estamos viviendo, pero siempre pensando en que a lo mejor vamos a tener hijos, a lo mejor vamos a tener nietos, y que esas generaciones también tienen derecho a viajar. También tienen derecho a ir a conocer las playas, también tienen derecho a ir a conocer los centros culturales. Todos tienen derecho a hacer turismo rural, de aventarse de un parapente, de hacer turismo de aventura. Pero ¿qué hay que hacer? Hacer un turismo sustentable. De ello surgió la necesidad de buscar una alternativa. Yo decía, sí, todo se oye muy bonito en el discurso, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces se comienza, dije, hay alguien que dice por ahí que no quieras cambiar el mundo si no te puedes cambiar a ti solo. Entonces empieza por cambiarte a ti solo. Y encontré una frase de Fritz John Trapra que dice, si sigues los cauces de las crisis ambiental, social y económica, te vas a dar cuenta que solo hay una crisis, y es la crisis de conciencia. Esa crisis que estamos viviendo en estos momentos. Y entonces, hay que hacer algo, ¿no? ¿Cómo vamos a apoyar? ¿Cómo podemos hacer entonces un turismo sustentable cuando la gente cree que el turismo sustentable, les decía, es ir a una comunidad rural, dormir en una cabañita, a lo mejor acampar, no usar estufa normal o no bañarme así con el super boiler, sino a lo mejor uso paneles solares, un calentador solar, y entonces ya estoy haciendo turismo sustentable? Y no, el turismo
turismo sustentable debe ir inmerso a cualquier actividad turística que yo haga. No importa si es masificada, no importa si es solo cultural, no importa, o sea, no importa la actividad que esté realizando. Si me afiro de un parapente, pues entonces a ver, saber, ¿no? O sea, si me tiro yo de paracaídas, ahí a cierta distancia donde empiezas y gritas muy, muy fuerte, puedes lastimar a la fauna, la estresas. Ah, pues entonces, pues aunque la adrenalina esté al 100, le bajo a mi grito lo más que pueda. Ese puede ser también un turismo sustentable. Pero entonces, digo, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Les decía, si no empezamos poco a poquito, hay que hacerlo poco a poquito. Y así comienza este estudio que se hace llamar la metodología del turismo armónico. No es un tipo de turismo más, al igual que el turismo sustentable, el turismo armónico lo que buscamos es armonía. Armonía entre el subsistema natural y el subsistema antrópico, que es todo lo que tenga que ver con el hombre. Y entonces, digo, a nivel mundial, pues estaría difícil. Vamos a comenzar poco a poquito de nuevo. Y comenzamos en el Estado de México, que sí lo deben de conocer la mayoría de ustedes, porque lo rodeamos completamente. Este estado tiene 5 zonas protegidas naturales, áreas naturales protegidas. Pero el problema es que generamos demasiados desechos sólidos y fluidos. Y aparte de todo, pues tenemos una gran extracción de agua para abastecer a la Ciudad de México. Entonces, y a eso también nos dedicamos a deforestar y deforestar bosques para poder satisfacer nuestras necesidades. Y entonces decimos, ¿a qué futuras generaciones le vamos a dejar hacer uso de los recursos si nada más estamos satisfaciendo las necesidades o satisfacerla rápido? Hay que sacar del problema todo. Y así entonces, les digo, formamos esto que se llama turismo armónico. No soy la única que lo ha trabajado, es como una escuelita que estamos intentando integrar, en la que ha estado, por ejemplo, la doctora en ciencias ambientales, la doctora Serrano Barquín, el doctor en estudios turísticos también, el doctor Romano. Entonces, estamos formando como un equipo y cada quien, desde diferentes perspectivas, vamos integrando a este turismo sustentable. Me faltan más teóricos aquí, pero no los voy a poner porque tampoco es darles teoría del turismo, de lo que es el turismo armónico. Este turismo, entonces, les digo, vamos a analizar y vamos a proponer. Eso es lo primordial. O sea, analizo, sí hago un diagnóstico, pero voy a proponer cosas que me den acciones, acciones concretas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Sí? Y entonces vamos entre la teoría y la práctica, la teoría y la práctica. Estamos dispuestos a aprender. Yo digo que algo que es muy importante cuando te conviertes en un investigador es la humildad. En el momento que dejamos de ser humildes y nos volvemos arrogantes, realmente perdemos todo. La humildad no es que voy a andar de huaraches, podonga, sin peñame, no. Humildad de conocer, de aprender, de querer compartir los conocimientos y de querer que los demás me compartan conocimientos y esté dispuesta a aprender. Y esa es una de la, también una gran herramienta que he estado utilizando dentro de esta metodología. Por ello, lo más importante son los conocimientos para nosotros, vernáculo y los racionales. Los vernáculos son los que vienen de generación en generación y que muchas veces estamos olvidando. Y que si les pusiéramos atención, nos ayudarían a saber, por ejemplo, que si el atardecer es rojo, es porque al otro día va a llover. Entonces, hay que llevar sombrilla. Si un atardecer es rojo, llévense sombrilla porque al otro día llueve. Si dicen, ay, es que este clima tan cambiante y no quieren salir cargando las chamarras, vean, si hay niebla en el cerro, seguro aguacero y va a llover. Entonces, tápense, ¿no? Llévense al menos una sombrilla. Pero si la niebla es neblina y está debajo de nosotros, aguas porque va a ser un buen de calor. Esos conocimientos son esos conocimientos vernáculos que nos ayudan también, ¿no? Y pero a esos conocimientos vernáculos le ponemos lo racional. Y ahorita lo vamos a ver, un caso concreto que tuvimos en una comunidad llamada de San Pedro Tutepete Quiroga, es que usan el ajolote, ellos desde hace mucho lo usaban para curar la otitis. Que si al niño le perdía el oído, que si lo tenía inflamado, y entonces nada más, pues había, es que mi abuelita le ponía, truénalo y le pones unas gotitas y vas a ver cómo se compone bien rápido y si le desinflama el oído. Ese conocimiento racional, llegaron unos químicos de una empresa que no voy a decir, suiza, y dice, y extraen ciertos elementos y lo convierten en la industria farmacéutica y resulta que cura la otitis.
lo venden carísimo, ¿no? Ese es el conocimiento racional, el que ya es producto de las investigaciones que vamos realizando. Este turismo armónico, entonces, lo que vamos a hacer es integrar todos los elementos. Vamos a poner límites, tenemos que poner un límite, les decía así, de algo que quiero cambiar a nivel internacional, voy a poner un límite poquito, chiquito, empiezo con una comunidad pequeña, que tenga ciertas características, y entonces no olvidemos los atributos de la sustentabilidad, aquí están, los colocamos, resiliencia, adaptabilidad, estabilidad, equidad, autogestión, autoorganización, todos esos atributos no los voy a olvidar, los tengo también. Si aquí el chiste es medir, pues ponemos atributos que nos ayuden a medir, indicadores que nos ayuden a medir, ¿para qué? Para dar resultados. Pero nuestra investigación se basa primordialmente en lo cualitativo, en lo racional, en lo cualitativo, en lo vernáculo que les decía de nuevo. O sea, sí, yo ya lo leí en un libro, sí, yo ya lo leí en un artículo científico, sí, ya me lo dijo el doctor en ciencias, ya me lo dijo tal doctor. La comunidad, ¿qué me dice? Solo así es la manera en que buscamos realmente que los proyectos de turismo que se estén llevando a cabo tengan, surjan de las comunidades. Si no surgen de las comunidades, si solo llego y lo implemento, porque así está en Alemania, y en Alemania está funcionando muy bien, así está en Perú, y en Perú está funcionando muy bien, pero no considero a mi población, a mi gente, a que se enamore del proyecto, pues entonces no va a funcionar. Y podrá bajar millones de recursos, como los han hecho algunas comunidades, y no funciona. ¿Por qué? Porque realmente no nos apropiamos de nuestros recursos, de nuestro saber hacer. Entonces, aquí me regreso un poco, porque aquí lo que les quería decir también es, entonces surge la necesidad no solo de hacer un turismo armónico, y no solo que los que nos dedicamos al turismo hagamos una planificación territorial turística, sino entonces busquemos otros especialistas en geografía, especialistas en química, especialistas en medicina, especialistas en veterinaria, y así, y empezamos a ver que hay que interrelacionar conocimientos si queremos que este tipo de proyectos funcione. ¿Por qué? Porque ya vemos la problemática y entonces les damos soluciones concretas para que se haga realmente un turismo sustentable. La localidad que se utilizó fue San Pedro Tultepec de Quiroga, que se utilizó y se pretende seguir con ellos. San Pedro Tultepec de Quiroga se dedican a la madera. Ellos desde hace muchos años, desde que llegó el Benjamín, ellos, el Tata Quiroga, se dedican a hacer muebles de madera. Pero tienen algo característico llamado humedal. Es un humedal protegido por Ramsar. Este es el humedal, hace unos 20 años ya tenía problemas de lirio acuático. Este es lo que queda de humedal actualmente. ¿Sí? Las características de un humedal, según esta organización Ramsar, y no solo según ellos, sino todos los estudios que se han hecho, nos dicen que es como si fuera una trampa de ratones enorme. Las trampas de ratones, si vamos guardando los ratones, llega el momento en que si un día algo disparamos y abre la ratonera, los ratones van a salir, pero recorriendo, ¿no? Y se disipan en todos lados. Esta humedad es atrapa dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasaría si desecamos el humedal? Pues, obviamente, va a haber desequilibrio más o menos en 20 kilómetros a la redonda. Entonces, luego no nos espantemos de, ¿por qué las granizadas tan enormes? Oye, ¿por qué está nevando en un lugar donde no debía de nevar? ¿Por qué hay tornados donde ni siquiera existían los tornados? Porque nosotros lo estamos ocasionando. Estos humedales anteriormente eran todo esto. Cuando comenzaron los proyectos de desecación en 1950, más o menos, para abastecer la Ciudad de México, pues empieza a verse la problemática ambiental y empiezan a reducirse, y este es el tamaño actual. Es decir, si se alcanza a ver hasta atrás, este es el tamaño de que era anteriormente los humedales, y actualmente nos quedan menos de 3.000 hectáreas. El humedal que se está estudiando es este, porque también lo podemos estudiar todos. Cuando colocamos límites, no quiere decir que esto de acá arriba o lo de acá abajo no nos interesa. No, sí nos interesa, porque si no, les decía, si yo hago algo o no lo hago, voy a tener repercusiones de todas maneras, ¿no? No hay cosas buenas ni malas, pero sí hay consecuencias de lo que hagamos. Eso sí lo estamos viendo. Entonces, al norte, este humedal hay un rastro. Por eso cuando lo estás estudiando te das cuenta
que nada más era esto lo que me interesaba, pero dices, oye, la contaminación también viene de un rastro cuando nos ayudan los químicos. Hay estudios de la UAM, de la UNAM misma, que nos dicen aguas, porque el grado de contaminación de la humedad es, híjole, no tienen una idea, ¿no? Y sin embargo vemos que se lleva a cabo turismo cinegético. Este turismo cinegético es aquel que se dedica a hacer la casa. Cuando es temporada de pato, llegan patos de Canadá y patos de aquí, patos nacionales también, especies endémicas, y entonces se dedican a cazar. Y entonces también vemos que hay gente de la población que contrata otros servicios, que ya no es de la misma localidad. ¿Y para qué? Para que les puedan ayudar a este turismo. Y no hay UMAS, que son unidades de unidades ambientales. No hay tal que las lleve en la misma comunidad, sino las recontratan a otro señor y ya hay que pasar. Entonces, al estar haciendo estos estudios, que es ir a las comunidades preguntándoles y todo, hubo una sesión en donde nos dicen todos los ejidatarios, son alrededor de 300 ejidatarios, y nos dicen, ¿qué creen? Hemos oído hablar mucho de turismo sustentable, pero nadie hace nada por el humedal, al contrario, nuestros jóvenes quieren desecharlo porque algunas constructoras les dan más por el terreno que lo que nos da si lo tenemos así, y creen que es un foco de infecciones, y creen y nada más, y quieren desecarlo, y nos preocupa porque a nosotros nos ocupaba tanto nuestro tiempo cuando llegaban los patos, escuchar a las 3 de la mañana el aleteo de los patos, salir y cuando la luna hasta se ocultaba porque iban los patos y se escuchaba el aleteo, siendo que nos hacía sonreír como niños. Ahora nuestros niños ni siquiera saben cuando lleguen los patos, porque se escuchan nada más los trailers, los camiones, todo el ruido ambiental. Entonces dice, ayúdenos, realmente queremos hacer algo. Pero los demás integrantes de este grupo ejidal, pues son jóvenes y otros son ancianos. Entonces, ¿a quién no? O sea, los jóvenes dicen, no, ya mejor hay que venderlo, lo desecamos y pues así ya tengo, al menos me prometieron una casa de las 35 que hay. Entonces, es una problemática también. Pero solamente acercándonos a las comunidades es como nos pudimos dar cuenta de toda esta problemática, acercándonos a esa gente. ¿Qué actividades hacen todavía? A pesar de los estudios que ya existen, en donde nos dicen que por toda esa casa hay muchísimo fósforo en la laguna, ellos le llaman laguna, este humedal, este es el humedal por ejemplo. O sea, no esté tan contaminado ya cuando ustedes se internan realmente en recorridos. A pesar de ello, todavía hay pesca y consumen esa pesca. Pero ya se dieron cuenta que lo del centro no está tan contaminado y todavía lo pueden consumir. También, les decía, se dedican al mueble. Hay fiestas como las de San Pedro y San Pablo, que son muy importantes y que también atraen bastantes visitantes, como no tienen una idea por esto. Porque hay unas bandas de viento que tienen años que están ensayando y van de generación en generación y les enseñan los abuelitos y los tatarabuelitos a tocar estos instrumentos. Entonces, por eso es tan importante esta fiesta. Y hay piezas de tule, hay gente que aún se dedica a extraer tule del humedal y hace estas piezas. Y estas piezas, hay algunas, es un antropólogo que está dedicándose a comprar las piezas de tule. ¿Por qué? Porque un día fue a China, quien se fue a hacer el destino, el señor Lechuga acaba en China, y un chino acaba viniendo también, y dice, estas piezas tenemos bastantes nosotros en San Pedro Tultepec, por eso yo quería conocer San Pedro Tultepec, porque las tenemos en tal museo. Dice, wow, ¿cómo es posible que mejor en otros museos nos pongan atención, en otras partes del mundo que creemos que no existen a veces, y nosotros aquí mismo no tenemos ni siquiera un museo comunitario en donde se muestren todas estas obras de arte? Entonces empezamos a ver que si interrelacionamos esos conocimientos, nos damos cuenta que aún hay conocimientos que se pueden ocupar en la actualidad y que si realmente somos sustentables y buscamos esa sustentabilidad, pues no vamos a dejar que se pierdan. Vamos a hacer lo posible por defenderlos, vamos a hacer lo posible porque esa comunidad siga con estos rituales, ¿no? Estos rituales también son importantes y comienzan, a pesar de que la fiesta de San Pedro y San Pablo es cristiana o católica, ellos de todas maneras para abrir las fiestas hacen este tipo de rituales, llevan a cabo estos rituales. También hay cosas que autoconsumen aún, les decía, la carpa, la papa de agua, los quelites, todo lo que se da dentro de la laguna lo están consumiendo.
También vemos que hay prácticas tradicionales como el tule, les decía, hacen animalitos, hacen todavía los sopladores. A veces he visto vendedores aquí en algunas esquinas que traen sopladores de tule. Son hechos acá en San Pedro Tultepec. En algunas esquinas es raro, pero aquí en Ciudad de México también se ven. Y vemos que entonces, si nosotros realmente trabajáramos junto con la comunidad, podríamos hacer un turismo sustentable. Y el turismo sustentable, por lo tanto, también busca ciertas características que debe tener el perfil del turista. No podemos atraer a cualquier turista, porque tenemos que atraer a turistas que estén comprometidos con los recursos naturales y culturales, que estén comprometidos con crear una mejor sociedad. Ese es un turismo sustentable, les decía, es otro tipo de turismo el que vamos a hacer, pero es un turista también que de verdad de cabeza esta actividad, y además la comunidad, toda la población, el turista también juega un rol importante. Van a ser turistas, como en este caso, miren, turistas que estén dispuestos a pagar por ayudarnos a limpiar. Es increíble, pero los hay. Hay que dices, wow, no, hay turistas que ¿sabes qué? Lo primero que vas a hacer es jalar todo el lirio acuático durante una hora. Y es mejor ejercicio que ir al gimnasio. De verdad hacen bíceps, pero como no tienen una idea, y tríceps y abdomen, ¿no? Hacen de todo, porque nada más el hecho de estar jale el lirio, sacarlo, y los vamos haciendo juntos. Pero aquí también detectamos algo, y si alguien de ustedes tuviera una aportación que nos pudiera ayudar, es ¿qué hacemos con todo el lirio? O sea, lo sacamos y luego... No, también hay que buscarle, porque si no entonces ya estamos generando más desechos, pero no le estamos dando un uso. Y el chiste es minimizar esos impactos. Y una vez se acaba de sacar toda la basura, se les propone, bueno, todo el hilo, pasa una manga aquí y se los lleva a dar el recorrido, llegan al centro de la laguna, sacan quelites, sacan, si pueden, pesca, si no nada más papá de agua, y la regresan. Mientras las señoras de ahí mismo de la comunidad ya están haciendo todo. Ya están haciéndole las papitas, ya están haciéndole el mismo pescado, mientras ustedes se van a hacer otro recorrido por la misma laguna, por la orillita, hasta llegar con los artesanos, y el artesano les va a enseñar cómo todo el proceso del tule, cómo lo extraen, cómo lo secan, hacen su pieza, pero no solo hacen su pieza, pagan por hacer su pieza y pagan por una pieza, ¿no? Si ustedes deciden comprar un soplador, pues lo compran y se lo llevan. Y ya al último regresan y comen de esa deliciosa gastronomía que les está haciendo las propias señoras de la comunidad. Y entonces por eso les digo, es un turista diferente también, ¿sí? Entonces hablamos de un turismo sustentable, hablamos que esta metodología nos está ayudando a acercarnos a las comunidades para hacer algo diferente, para que ellos generen sus propios proyectos. Y entonces hablamos de que cuando les mostré la fotografía de los líderes ejidales, eran 300. Y al principio, cuando se comenzó con este tipo de proyectos, solamente uno decía, hay que hacer algo, hay que cambiar esta comunidad. Después fueron 5, después fueron 15. Y actualmente se va a buscar más proyectos que nos ayuden a ver qué hacemos. Tenemos un problema, ¿qué hacemos con el lirio? Pero para atraer turistas, o sea, que el mismo turista esté dispuesto a acercarse a hacer algo con ese lirio. ¿Qué hacemos para reducir la contaminación que hay en este lugar? ¿Qué hacemos para darles de comer? Por eso les hablaba que el turismo sustentable nos habla también de autoconsumo, de generar economía en las localidades. Entonces, hay que ver de qué manera podemos apoyar. Y esta es una metodología que nos está ayudando a generar estos nuevos proyectos. Actualmente nos vamos a acercar ya con comunidades tahuicas, a empezar a ver de hongos, para ver qué podemos hacer para generar proyectos que lleven como un eje rector al turismo sustentable. Y bueno, esta es una campaña, no sé si la han visto, que nos dice Viaja, Disfruta y Respeta. Y eso, con esto cierro para que vean, o sea, no importa el turismo que hagan, siempre háganlo de manera sustentable. Si van a ir a un país a nivel internacional, respetemos la autenticidad. Y también respeten, aunque ustedes sean turistas, respeten su autenticidad de ser mexicanos. Espero que les guste bien, ¿verdad? ¿Me pueden ayudar? La penúltima.
una anterior, por favor, si le ponen play. La campaña que se está haciendo para este turismo sustentable, buscar y viajar, pero no solo viajar, sino que disfrutemos lo que estamos haciendo cuando viajamos y que respetemos a dónde vamos. Eso es todo de mi parte, y bueno, invitarlos a, como les dijeron, soy directora editorial de la revista Turismo Sustentable, invitarlos también a visitar esta revista, es indizada, y esta revista acepta artículos que tengan que ver con ese turismo sustentable. Pueden ser de químicos, hay doctores, especialistas en turismo, en economía, muchísimas personas participan porque está a nivel internacional, pero hablamos de un turismo buscando siempre la sustentabilidad como eje rector de todos nuestros conocimientos. Y pues, muchísimas gracias por su invitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sostenible, pero solo es por el sustainable. Y sustentable es cuando lo traducimos a Latinoamérica. Sin embargo, sí hay algunos rollos epistemológicos que nos dicen que lo sustentable va más a fondo, ¿no? Es como cuando haces los cimientos de una casa. Y lo sostenible puedes sostener desde el aire, puedes hacerlo desde aquí. Entonces, cuando sustentamos es porque estamos buscando fundamentos firmes. Pero, dependiendo de los autores. Y algunos te pueden decir que solo es cuestión de traducción, y otros te pueden decir que es epistemológicamente, podemos ir más a fondo y sí hay diferencias. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, más allá de la comunidad donde han venido haciendo esta aplicación, este piloto, por así decirlo, ¿alguna otra en el Estado de México? ¿Ya han establecido contacto con otras? ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos mismos en el tema de ese modelo de transición de una economía local, retomando sus aspectos vernáculos que bien refieres, pero de esa economía tradicional local que han venido generando a la llegada en algún momento de los visitantes? ¿Será ese modelo de transición? Primero, si hay alguna otra comunidad que han pensado hacerlo, y cómo se ha dado ese modelo de respuesta. De hecho, por ejemplo, San Miguel Almaña, que es en el mapa que les mostré de los tres humedales, San Miguel Almaña se encuentra cerca de estas comunidades, es parte de estas comunidades. Acá comienza al revés. Aquí lo que buscamos es que ya hay el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Al menos desde mi perspectiva es, hay un problema, hay que ayudarlos a resolver. Pero en San Miguel Almaña empezaron ellos a bajar recursos, generan sus proyectos de turismo, considerando que era turismo sustentable, en alguna parte se perdieron. Cuando se dan cuenta, reciben a turistas, por ejemplo, en carnavales, y empiezan a ver, es que esto no es lo que quería que vieran mis hijos. Que vean cómo llegan turistas y creen que es carretera, calle libre de alcohol. Ves cómo llegan todos los jóvenes y se alcoholizan. Ves que, empiezas a ver cómo ese consumismo que se les
o es de las manos. Aquí empieza, por ejemplo, la laguna, ellos les llaman laguna, es un humedal en sí, pero la laguna, como la nombran, también como empieza a tener más libre. Entonces, es cuando piden también el apoyo. Por eso creo que la investigación, tanto no nada más con los financiamientos de gobierno, sino también las mismas instituciones deben de estar involucradas, deben de hacer como cadenas de apoyo, ¿no? O sea, a ver, los conocimientos que estás haciendo tú, ven y yo te ayudo con recursos públicos, privados, pero sí fundamentados, porque cuando ya se dan cuenta, bajamos muchos recursos, se hace esa transición de cuando no era turístico a cuando es turístico, pero se les salió de las manos. Y entonces se hacen estudios y también se hacen proyectos, ¿cómo los vamos a apoyar? En esta perspectiva del turismo armónico, en esta metodología también se busca la equidad de género. Y entonces empezamos a trabajar ya también en Capuluac para ver cómo va esa equidad de género con las personas que se dedican a la barbacoa. Entonces decimos, no, la barbacoa se oye puros hombres, pero cuando hay una feria de la barbacoa en Capuluac, pues entonces recibimos turismo a como no tenemos una idea. ¿Y qué hacen las mujeres en ese turismo, no? Pues nada más sales de la casa de hacer qué hacer para irte a un lugar, hacer más que hacer. Entonces vamos a ver cómo se les apoya para que realmente exista esa equidad. Sí ha habido casos ahorita, o sea, esta metodología, les decía, se puede decir casi nueva, pero no tan nueva, porque ya ha estado desde 2008, 2006, propuesta por Serrano Barquín. Se ha ido construyendo, vamos construyéndola constantemente con el apoyo de las comunidades, pero sí existe, o sea, nos damos cuenta como, por ejemplo, el humedal, les decía, empieza a recibir turistas, San Pedro Tultepec empieza a recibir turistas y dicen, ¿saben qué? Pues, bueno, si nos va a dejar al menos todos los domingos, es seguro que vamos a tener una entrada de dinero y pues, mejor no la visitamos. Ahora sí, yo ya no vendo mi pedacito, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que podemos decir, pues, estamos apoyando para hacer las cosas diferente y para buscar pues, ese grado de conciencia en las personas, sensibilizarlas a que cuiden sus recursos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mencionaba con respecto a que el turismo en esta forma evita que las comunidades migren y bueno, favorece la economía de las comunidades. El caso más cercano que conozco es en Chiapas, en el que se produce café y incluso en los locatarios, específicamente en Tapachula, se ha creado toda una ruta como del café, en el cual se muestran a los turistas desde el secado del café, el cultivo del café, la forma, el tratamiento del café y bueno, todo lo relacionado a ello. En esta comunidad tienen hasta incluso un ojo de agua en el cual lo permanece, evitan que se contamine y generan todo un ambiente en el cual los desechos que generan se utilizan. Pero yo cuando fui, no, esto era solo de los locatarios. Entonces mi pregunta va enfocada a qué tan accesible es para las comunidades lograr aspirar a un proyecto como este. Cuando hablamos de sustentabilidad es accesible y eso más bien sería como la meta que logremos todos. Acuérdense también hasta nos dicen que la campaña de Pepe Toño, entonces genera empleos para tu gente, genera empleos para que entonces los esposos no se tengan que ir a trabajar a otros lugares y no se queden ahí y ahí trabajen y la calidad de vida mejore. Y Chiapas, por ejemplo, con sus rutas, y es buscar ese producto que nos ayude a detonar el turismo, pero un turismo que sea realmente aprovechado. No vamos a hablar de, hay una palabra que utilizan a veces y no me gusta, que es cuando nos hablan de pues, ser como agresivos, sino más bien es buscar esas herramientas y si las hacemos que se apropien, en este caso el café es mío, el ojo de agua es mío, sensibilizamos a la comunidad, no dejes que la contaminen, a pesar de que vengan turistas internacionales y te quieran pagar tanto, a pesar de que el mismo turista mexicano diga, ay, te doy de más, déjame, no, es la manera, si tú haces que se enamoren y que vean que sus recursos son de verdad inigualables, pues entonces vas a tener casos de éxitos como estos en Perú, en muchísimos lugares, en Cancún, de hecho hay lugares en Quintana Roo que ya tienen proyectos de esta índole.
y que de verdad, o sea, el mismo guía, son a veces rudos, si así lo quieres ver, pero es la manera en que puedes hacer. Si tú haces que la comunidad se apropie, que el proyecto nazca de las comunidades, pues este tipo de casos es como el ejemplo, ¿no? Lo amo tanto mi lugar que a lo mejor algunos me dirán cerrados, soy un cerrado, que no quiero aprender, pero quedamos en que el turismo sustentable nos va a hacer respetar la autenticidad, respetar sus creencias, respetar sus recursos. Entonces, por eso les digo, hablamos de que no solo la localidad es importante, también el turista. Y cuando nosotros nos convertimos en turistas, entonces hay que ver ahí qué papel jugamos también. Hola, buenas tardes. Aquí en México, ¿desde cuándo se le empezó a dar importancia a este tipo de proyectos? ¿Y qué tantos recursos destina el gobierno federal para estos fines? En México empezamos igual con todo a nivel mundial, ¿no? Empieza todo el plan, pero creo que lo fuerte no es tanto de cuando el gobierno nos apoye, sino más bien, yo creo que el cambio va a estar en cuando nosotros hagamos algo. No esperemos a que el gobierno haga y haga, sino más bien, yo creo que ahí es cuando vamos a decir, en 2017, en 2018 es cuando se comenzó a hacer algo, porque no estamos esperando que los demás hagan algo por nosotros. Hay recursos, muchísimos, por ejemplo, si hablan lenguas indígenas, el CDI puede pagar recursos. Raza, por ejemplo, a los chicos, ustedes están interesados en irse a Suiza a estudiar para traer conocimientos, para apoyar este tipo de humedales, marismas nacionales, les dan becas también para irse. O sea, si hablamos de las localidades, también Sectur, ICTUR, o sea, hay N cantidad de recursos que se pueden buscar ya que se tengan proyectos. O sea, sí hay recursos ahí. Nada más que a veces es cómo los vamos a integrar, quién apoya esas comunidades y procurar casi siempre que seamos la misma comunidad y a lo mejor algún académico, alguien que no tenga como ese interés. Para al ratito resulta que ya nada más bajo recursos, ya les de la consultoría, ya les ayudó, les puso ahí las cabañitas y la comunidad ni las ocupa, porque no saben ni usar el baño sustentable llamado, las letrinas que les ponen, que son bien raras, porque no saben utilizar los calefactores solares, y entonces la cabañita nada más está de adorno, pero porque la consultoría les ayudó a bajar recursos, pero realmente las comunidades no se apropiaron de este proyecto. De que hay recursos, hay N cantidad de recursos a nivel federal y a nivel internacional. Si se meten a la Fundación Ana Frank, también si tienen proyectos de desarrollo local fundamentados teórica y prácticamente que ya tengan una comunidad, pueden bajar recursos de Alemania. O sea, recursos a nivel mundial tenemos bastantes, nada más hay que saber realmente cómo bajarlos. En el caso de México, de Vinalén, hay una categoría de para este tipo de recursos en apoyo a las MIPYMES turísticas y con esta perspectiva. Pero como bien dice la doctora, que hay un tema importantísimo, es el involucramiento de la comunidad, porque históricamente han sido consultores o históricamente han sido un momento en que, digamos, el tema del turismo de naturaleza, quien más ganó de fue los biólogos y los consultores que las propias comunidades. Entonces, el recurso existe, pero parte de ese involucramiento. Incluso nosotros en la Secretaría de Turismo, a través del Instituto de Competitividad, hemos trabajado muy directamente con dos investigadores de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el doctor Gustavo López Pardo y la doctora Berta Palomino, quienes hicieron un estudio sobre el potencial y el diagnóstico del turismo natural. Es un documento que se puede bajar en la página de Sectur, a través de la página también de Sectur, existe el documento y en el cual hay todo lo que se ha hecho, cómo se ha venido manejando este tema en función de los recursos y desafortunadamente cómo no hemos aprovechado los recursos o cómo las propias comunidades o cómo el propio sector ha venido dilapidando recursos al no tener esa visión holística o esa visión integradora, como bien decía la doctora, partiendo de la comunidad, porque hay que partir de algo que es uno de los temas importantes que nos dice y retomar ese mensaje de viajar, disfrutar, respetar, pero más allá de eso, hay que partir de algo especial, de algo fundamental, es si la comunidad está dispuesta a hacer eso o no, porque hay comunidades que prefieren seguir viviendo como están y prefieren, como bien decía el doctor en principio,
que hoy en día uno de los temas cruciales que tenemos del turismo es que la propia actividad, el propio turismo superó el turismo. O sea, ver que ciudades como Pamplona, como Barcelona, como Roma, como toda la parte de Europa, el clamado, el llamado popular es no más turistas. O sea, no queremos turistas. No queremos que nos desplacen de nuestra forma de vida, de nuestras cosas, porque se han perdido muchas cosas. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en educar y en sensibilizar a los prestadores de servicios, pero hemos perdido de vista la educación misma al turista, a nosotros mismos. Y entonces, bajo esa conciencia que tenemos de viajar, respetar, disfrutar, hay que tomar en cuenta y que tomar en consideración de que los recursos existen, pero hay recursos que no son renovables. Y me lleva un mensaje muy importante que decía la doctora: no hablar de desastres naturales. A veces los desastres naturales, como que los ocasionamos nosotros mismos. Me queda mucho, me quedó ese mensaje. A veces sí, porque a lo mejor pues sí, y más allá de los que vayan a existir. Pero muchos otros los hemos venido nosotros en ese afán consumismo, en ese afán de vivir con una serie de comodidades que estamos generando. Y hoy en día, gran parte de ustedes, estudiantes de química que fuera y de estudiantes hoy en día como jóvenes, aportar mucho a estos nuevos modelos es cómo construir un mejor futuro, que hoy en día nos estamos heredando un futuro que no era el que en realidad esperábamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, es la costumbre que ahora usted haga preguntas al público en este tipo de conferencias. Sí, me informaron. Bueno, traigo tres preguntas muy sencillas. Una se las mostré a partir del Global Footprint. ¿Cuántos planetas se necesitan para abastecer las necesidades de la población actual? 1.7. Tiene su premio. Ah, esa novia, esa. Bueno, este es como más de las cualidades que tenemos y aquellos que han salido de turistas. ¿Cómo actúan en ese rol de turismo como turistas? ¿Cómo aplican a la sustentabilidad? Ellos que han salido ya sean mochileros, así, ¿qué hacen en el pro del lugar al que van? Bueno, aportando algo a las comunidades como en la limpieza o en la utilización de, bueno, como sí, los turistas para aprovechar mejor y sacarle provecho y mejor partido a las regiones a las que visitan. La última, yo les mostré una tablita en donde les digo que hay interrelación de conocimientos. Les hablo del vernáculo irracional y, como les decía, esta es una construcción constante que estamos haciendo. Y aún no tenemos un nombre para el resultado de esa interrelación de conocimientos. ¿Alguien nos pudiera aportar, a los doctores que estamos trabajando en esto, alguna idea? ¿Cómo le llamarían a este conocimiento nuevo que se genera? De verdad, ya llevamos más de 5 años y queremos ver si surge. Pero si gusta, somos una para la otra casa. ¿Sí? ¿Cuántos México se necesitan para satisfacer las necesidades? 2.1 México. Gracias. Bien, con la entrega de nuestro agradecimiento y un reconocimiento oficial, concluimos con esta conferencia. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la ciencia más allá del aula. La Facultad de Química otorga el
presente reconocimiento, y también la Secretaría del Turismo, discúlpenme, de nuestro queridísimo gobierno mexicano, otorga el presente reconocimiento a la doctora Yaneli Daniela Palmas Castrejón por haber impartido la conferencia Turismo Armónico como herramienta para un turismo sustentable dentro del ciclo de la ciencia más allá del aula, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 22 de agosto de 2017, y lo firma la doctora Lena Ruiz Azuara. Y yo la felicito por su excelente plática, muy bonita, muy bonito, y me acordé mucho de lo que usted puso cuando vi la muralla china, cómo está. Cuando uno quiere recorrer, por ejemplo, el pasillo de los museos del Vaticano, pues así están, casi le toca uno un 20 centímetros cuadrados y hay que organizarse para ello, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias y espero que sea la oportunidad para colaborar y pensarle a lo que usted nos pidió de tarea. Nosotros también tenemos uno para la doctora Daniela Palmas Castrejón por su destacada participación en esta conferencia en el marco del noveno seminario Conversando los Expertos, que es en el marco del ciclo de la ciencia más allá de la UNA, con el tema Turismo Armónico como herramienta para un turismo sustentable, celebrado en la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, el 22 de agosto de 2017, y firma el maestro José Jesús Quiñones Ramírez, actualmente encargado de despacho de la Dirección General de Dirección. Y todavía hay algo más, pero si me permite, de nuestra parte. También un reconocimiento tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra Facultad de Química, de este ciclo de conferencias de la ciencia más allá de la UNA y de la propia Secretaría de Turismo. Un reconocimiento al licenciado Carlos Arturo Cruz Pérez, director de Servicios de Extensión del Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo, por su gran colaboración con el ciclo de conferencias de la ciencia más allá del aula en la Facultad de Química de la UNAM, dentro del marco de los festejos del Año Internacional del Turismo Sostenible 2017, lo firma así mismo la doctora Liana Luis Azuara, responsable de este ciclo. Muchas gracias. A usted. Para la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un reconocimiento para la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos permitido compartir con ustedes esta charla y este seminario. Muchas gracias. Seguimos en colaboración. A ustedes, muchas gracias. Thank you.